Debería ser más rápido que al entrar. Esa cosa debe oler peor que Chris. ¿Podrías auxiliarme?
Gracias por la ayuda. Pasaste la prueba. ¿Tú sabías de BD-1? Sube a bordo. Hablaremos adentro. Oh, BD-1, él es Gris. Hola, Gris. ¿Qué es eso? ¡Bájate de mi sofá! ¡Oye, bájate de mi sofá! ¡Largo de aquí! ¡Fuera! Él es BD-1. Es un aliado. ¡No me interesa eso! ¿Tienes idea de lo difícil que es quitar manchas de aceite de la tela de tejido de Potoli? Creo que no. Ay, espero que hayas encontrado algo mejor que este droide. Ay, cálmate, Gris. Eso hizo. Cuéntanos, Cal. La bóveda fue construida por una antigua civilización, los Efo. Un Jedi llamado Hino Cordova escondió algo en ella. ¿Qué es lo que escondió? Monólogo de los archivos. Con una lista de niños sensibles a la fuerza. La siguiente generación de Jedi. ¡Lo sabía! ¡Ay, Cordova, viejo necio! ¿Lo conociste? ¡Sí! Hace mucho tiempo, yo era su aprendiz. Cordova era un solitario. Ese droide y yo quizás somos los únicos que sabemos de Bogart. Aguarda un momento, un momento. ¿Un holo qué? Un holocron. Almacena información, pero solo accesible para los Jedi. Aguarden, creo que tengo uno por aquí. Usa la fuerza. Soy el maestro Obi-Wan Kenobi. Lamento reportar que nuestra Orden Jedi y la República sucumbieron. Con la lista de sensibles a la fuerza, restauraremos la Orden Jedi y venceremos al Imperio. Bien, no hay problema. Hay que ir allá. Pero el holocron yace al fondo de la bóveda y para obtenerlo hay que seguir el camino de Cordova. Mencionó algo sobre el planeta Dathomir y el hogar de los Efo. Entonces, ¿a dónde vamos? Solo pregunto porque estaba pensando en hacer algo de comer. Escuchen, antes de cualquier cosa, necesito saber algo. Porque ya no eres una Jedi. Tuve una experiencia que cambió mi perspectiva. Así que decidí separarme de la fuerza. ¿Y quieres restaurar la orden aún? Creo que restaurar la orden es la mejor oportunidad que tenemos contra el Imperio. ¿Qué piensas de eso? Creo que ya no puedo esconderme del Imperio, así que no tengo otra opción. Cal, mientras estés vivo, siempre habrá una opción. ¿Estás con nosotros? Lo estamos. Dathomir Osefo, es tu decisión. Está en proceso. Estoy ocupado. Necesito pensar qué cocinaré. ¿A dónde vamos, Cal?
Elijamos el próximo destino. Debe ser difícil ver cómo acribillan a tus amigos. Quiero decir, hurgan, o como sea. ¿Cómo? Ayuda a hablar del tema, ¿cierto? ¿No? Sí, fue difícil. Pero debes enfrentarlo, no olvidarlo. Debemos recordar los errores del pasado y cambiar las cosas que vienen para asegurarnos de que no vuelvan a pasar. Suena como si no estuviera segura de que funcionará. No lo estoy. Por eso es importante saber adaptarse. Ya sea un rumbo o una idea, debemos estar preparados para cambiar. Bien, aquí estamos. Toma asiento. Tal vez no es el mejor momento para aterrizar. Sí, es algo extraño. El viento interfiere en nuestras comunicaciones. Córdoba me habló de hallar paz en el ojo de la tormenta. Podría hallar un asentamiento en medio de ella. Bien, vamos para allá. Entendido. Unas sacudidas no te matarán, niño. A menos que aumente el viento. Dile al manojo de tornillos que se guarde su opinión. Estoy segura que todo está bajo control. Claro que está bajo control, pero es algo complicado. Bien, resistan, resistan, resistan. Aterrizaje perfecto. Grishy lo hizo de nuevo. Sí, pero aún hay interferencia en las comunicaciones. Me tomará tiempo restablecerlas. Buscaré señales de Córdoba entre tanto. Bien. Te contactaré cuando arregle esto. Cal, por aquí. Hiciste un buen trabajo en Bogano. Cuanta más información reunamos sobre Córdoba y los Efo, más rápido detendremos al Imperio. Oí de culturas antiguas, pero no sé mucho de ellas. Solo sé que Córdoba estaba obsesionado con los Efo. Creía que sus enseñanzas eran importantes. A mí también me intrigaban los misterios de nuestra galaxia. Será mejor que te vayas. Hay mucho que aprender. Buena suerte. Oye. ¿Encontraste algo, BD-1?
Oye. Dime. ¿Qué había ahí? Creo que está sellada. ¿Eh? Cuidado, BD. No son amigables. Bien, me fijaré. ¿Qué es esto? ¿Puedes oírme? El Imperio. Encontraron, Cefo. Si estuvieran siguiendo a la Mantis, ya nos habrían rodeado. ¿Estarán buscando las tumbas? Esperemos que no. Hice funcionar nuestra comunicación. Probaré lo mismo para interceptar la de ellos. No podemos pasar. Lánzalo aquí.
BD-1, me aseguro de que sigas ahí. Me ves contento. Gracias por la ayuda. Oye. ¿Qué había ahí? Enemigo detectado. Buen trabajo.
Tómala y vete. Los alejaré. ¡Ostar! ¡No! ¡Detente! ¡Intruso! Todo es mentira. El Imperio solo quería esta tierra.
por aquí, cuidado. ¡Ahí abajo! ¡Sigue presionándolo! Oye. ¿Encontraste algo, BD-1? Gracias, BD-1.
¿A dónde nos llevas? El Imperio echó a los aldeanos de sus casas. Refugiados aterrados, enviados a campos de trabajo, o peor. Ten cuidado con esos escangos. La próxima vez no te podré salvar. A mí nadie. ¡El Jedi está aquí! ¡No me asustas! Objetivo identificado. Estoy en ello. Ahora solo quedamos tú y yo. Intenta esquivar eso.
Eso parece ser un problema. Simplemente no se abre.
¡Vuelve aquí! ¿Qué es eso, BB-1? ¿Una mano? Está afectando la calle. Estaremos justo detrás de ti. Ahora te las verás conmigo, Jedi. ¡Ya! Eliminaré.
anda ahí! ¡Sí! Escuché algo cerca. ¡El Jedi! Recibido. Debe ser uno de los Cefo. Vamos por buen rumbo, ¿no, Billy? ¡Es demasiado bueno! ¡Al suelo! ¡Voy a disparar! ¡Entendido! ¡Disparen al enemigo! Oye, BD-1. Quería ver cómo vas. Oye, BD-1. Quería ver cómo vas. ¿Todo bien, BD-1? Me alegra oírlo. ¿Auxiliarme? Te lo agradezco. Se acerca un enemigo. Eres rápido. Bien por ti. Eres mío, Jedi. ¡Oh! ¡Liquidará! ¡Apuntando!
¡Fuera del camino! ¡Te alcanzaré! ¡Muere de una vez! ¿Cómo? No puedo empujarla. Sir, una nave de transporte despega de la base del Imperio. Eso escuché. Planean traer artefactos de Cepho a Coruscant. ¿Eso significa? ¿Que al emperador le interesa Cepho? Tal vez. El aldeano estaba herido, pero mató a un Stormtrooper.
cierto y lo sentirás. ¡Atácalo! ¿Escaneando de nuevo? Ansío ver cómo crecen. Para cumplir la voluntad del emperador, hemos ocupado Cepo, redistribuyendo a sus habitantes. Este planeta no ha arrojado datos significativos ni reliquias para el proyecto Barreno. Sus vientos electromagnéticos han inutilizado la mayor parte de nuestra tecnología minera. Mientras tanto, más troopers pierden la vida debido a la peligrosa fauna. No podremos cumplir nuestra misión aquí. Recomiendo que disolvamos el proyecto y dejemos un puesto para evitar que los carroñeros roben nuestra tecnología. ¿Podemos usar? ¿Qué
calle. Oh, había algo ahí.
El Imperio localizó tu ubicación. Debes darte prisa. Voy, gracias. Necesito un estimulante. Necesito medicina, BD-1.
encontré algo. ¿Qué es lo que saben? Ni una palabra de Córdoba. No creo que el Imperio sepa que estuvo aquí. Entonces llevamos la ventaja, por ahora. Interesante. Vamos por buen rumbo. No puedo avanzar. Se avecina una tormenta. Algo averió al equipo del Imperio. Siento que algo me atrae más allá de la tormenta. Sigue tu instinto. Deja que la fuerza agudice tus sentidos. De acuerdo. Haré lo que pueda.